tal? Así es que quisiera que me dijeran ustedes qué es lo que piensan cuando decimos salud mental. A ver, algún voluntario que quiere decir qué es lo que, qué le trae a la mente cuando decimos salud mental. Estabilidad, tal vez. Estabilidad. Ajá. ¿Alguien más? Emociones. ¿De emociones? ¿De emociones de qué tipo? Sí, es decir, que tengo que, ay, ¿cómo te digo? Cuando te da ansiedad y todo eso, Ajá. y estás, que te dicen, ay, es que estás como loca. Es la palabra favorita entre nosotros los hispanos, ¿no? Cuando hablamos de Ajá. salud mental, cuando Sí. hablamos de problemas mentales, Es loca. lo igualizan a un problema psicológico Sí. de manera Dicen, negativa, ¿no? sí. De que Así porque es. dicen, tú estás muy mal de la cabeza. Ay, Está muy pareces mal de la loquita. cabeza, sí, el estigma. Y eso es lo que tratamos ahora de hablar porque de la importancia de poder buscar tratamientos y no dejarnos llevar por ese estigma y cambiar esas maneras de ver. A ver, ¿quién más? Ana, y acá mi amigo también tiene. Perdona, se me va tu nombre ahorita, no quiero. Es al muchacho que está aquí. ¿Cómo te llamas, perdón? De allá de Mohamed. Creo que Héctor. 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 Ah, sí. Gracias, Héctor. Perdón, no quería, no me. Ándale, Héctor, no lo veía acá. Héctor. A ver, ¿qué opinas tú? Sí, de lo que preguntas de salud mental, Sí. puede referirse también al aspecto psicológico y social de Ajá. una persona, y cómo maneja el estrés la persona para poder relacionarse con otros en la toma de decisiones. Muy bien, excelente, exacto. Es como uno, la salud mental es como hay un balance entre el cuerpo y la mente y lo psicológico de poder tener tomar buenas decisiones, emprender, ver la vida de una manera positiva y poder tener relaciones positivas. Eso es lo que se refiere a la salud mental, de que podamos estar atentos a cuando tenemos desbalanceos o desequilibrios en nuestro comportamiento o psique, que le dicen en inglés, de que nuestros pensamientos tal vez no están al nivel de que deberían estar, están trastornados o piensan cosas como vamos a hablar de la psicosis del Parkinson, que tienen alteraciones de celos o de frustración de paranoias o otras cosas. ¿Faltaba alguien más? Ana, parece que te iba a decir algo. Sí, iba a decir, pero cuando terminó de hablar de tristeza, como el resumen, era Sí. eso lo que iba a decir, Ah, más o bueno, menos sí, no hizo tan bien, muy buen pero. resumen. Exacto, muy bien. No lo podía haber dicho yo mejor. Muchas gracias. Sí, es lo que vamos a hablar hoy en día, de que Platón dijo, no podemos tratar el cuerpo sin la mente, somos una sola persona, tenemos, está todo en conjunto. Si algo anda mal en nuestros pensamientos, va a andar mal en nuestro físico, va a andar mal en nuestras relaciones. E igualmente, si no estamos bien o nos sentimos bien físicamente, nos va a afectar cómo nos sentimos mentalmente. Espérame tantito, ¿sí? Perdón, ya me dio frío. Está haciendo frío. Sí, no, prendí, tenía calor y ahora ya me dio los bochornos, ¿no? Entonces ahora, bueno, y hablamos entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas psicológicos o mentales que ustedes han oído que las personas padecen en el Parkinson? A ver, ¿alguien? Confusión. Confusión. Buenos días, ¿Alguien doctor. más? Alzheimer. Depresión. El Alzheimer, Coraje. pues va en la demencia, la confusión, que algunas personas tienen Alzheimer junto con el Parkinson, pero eso es raro, porque es una enfermedad distinta, pero pueden tener demencia. Y demencia es
la discapacidad de que una persona pierde facultades mentales que antes tenía. Entonces, por ejemplo, el habla, la manera de ejecutar cosas, o deja de saber cómo hacer cosas que antes sabía, como peinarse, como cepillarse los dientes, como lavar la ropa. Entonces, es pérdida de habilidades que antes uno poseía. Entonces, esa es la demencia. Ahorita todavía decimos que hay un 40 o 50% desafortunadamente de Parkinson's que resultan con demencia. Y creo que es algo que podemos mejorar si estamos alertos para estos síntomas cuando empiezan y saber cuáles son las causantes que agravan o que pueden conducir a la demencia. Entonces creo que es importante tener esta conversación para poder mejorar, porque la demencia dice que después de 10, 15 años de Parkinson, ustedes saben que el Parkinson es una enfermedad progresiva que es lenta, que dura más de 20 años por lo general, pero ya cuando va avanzando el tiempo, 10, 15 años, la probabilidad de tener demencia o tener psicosis va aumentando. Y de eso queremos también hablar. Sí. A ver, Adriana, y después Vero, o Vero primero, perdón. A ver. Sí. Gracias. La concentración. Concentración. Por ejemplo, yo soy profesora. Y soy profesora de historia. Estoy dando mi clase y empiezo a darla y de repente se me va. Y dije, ay, ¿en qué me quedé? Sí. A ver, y para evitarlo, le digo, a ver, déjenme agarrar el avioncito y que me regresen, y ya los chicos mismos me van encaminando, ¿no? Sí, pero sí, la concentración, sí, sí. He notado que está más presente, por ejemplo, en mí. Sí, y es uno de los problemas que al iniciar la enfermedad es uno de los primeros síntomas. A mí también me pasa, y el poder encontrar las palabras, como a mí me sucede también, porque como decimos, les dije yo antes, el cerebro es un músculo, igual que los otros músculos, y requiere de la dopamina para poder empezar esas acciones de buscar la información, de poder entablar, buscar las palabras y de concentrarse. Necesita mucha dopamina para poder llevar 1, 2, 3, 4 y seguir la secuencia de cosas. Y entonces cuando falta la dopamina, es como si todo está lento, igual que con los movimientos del cuerpo están lentos, todo está lento. No quiere decir que no funcione, pero quiere decir que va a paso de tortuga, y a veces ustedes han notado que no se acuerdan de algo, pero después 1 hora, 2 horas, 3 horas después, ¡ah, sí, eso era, ¿verdad? Ahí estaba, tienes que buscarlo en los cajoncitos que están todos, que se están oxidando un poquito, que están llenos de telarañas, y tienes que abrirlo así despacito y hace como que un sonidito y ya lo encuentras ahí, pero necesitamos mejorar esa manera de alfabetizar y poder ir a donde necesitamos esa información. Y esos son los puntos que también vamos a más. Sí, Adriana. Y yo también encuentro, ¿sabes qué? Una relación entre concentración y orientación, porque sí. A veces pasa que no te puedes concentrar y puedes sentir que estás en otro tiempo, por ejemplo, cuando tenías 10 años menos o cuando... Sí. No sé, algo así. Se desorienta uno, porque no, de repente a mí me ha pasado también, alguien les ha pasado o especialmente cuando te despiertas así de repente y dices, ¿dónde estoy? Así como que ves todo, que ¿dónde estoy? Y como que de repente así, a mí me ha pasado que me despierto, de repente está todo oscuro y digo, ay, tengo que ir a hacer un examen. Y luego me recordaron, si ya gradué, si ya no tengo exámenes. Y así como que, ok, calma, ya tengo tantos años, te tienes que ubicar otra vez de dónde estás y quién eres y cuántos años tienes. Entonces, bueno, en primero vamos a hablar de la concentración. Vamos a empezar con lo más básico. Como dije antes, la concentración es uno de los síntomas que tenemos problemas desde el principio de la enfermedad a todas las etapas. Entre más avanzada la enfermedad, podemos tener más problemas. Y eso, como dije antes, es falta de la dopamina, que necesitamos esa para poder
pensar rápido para poder traer las ideas y a la mente al habla, porque el habla es el motor también, entonces de que llegue del cerebro a la boca y podamos hablar y pensar y decir las cosas, eso se toma mucha dopamina. Y entonces esa es una de las cosas que he notado, que a veces los doctores, y no estamos entrenados bien, hola José Alberto, qué bueno que estás aquí, los doctores no ponen mucha atención y dicen, ah, pues sí, tiene falta porque tiene Parkinson, pero es una indicación de que necesitamos una dosis más grande. Así es que si están teniendo problemas en concentrarse, en hablar y sacar las palabras, o poder hacer secuencias que diga de 1 al 2 al 3, a veces nada más nos podemos acordar 1, 2 y 3 y después ya los pasos que siguen, así como que ¿qué era? ¿Cuál era? Y otra vez empezar. Y a mí me pasa a veces, especialmente cuando estás haciendo algo en la computadora, te tienes que acordar de números y tienes que llenar los números y nomás te acuerdas de 3 y luego vas a buscarlo y ya para cuando regresas ya se borró otra vez y tienes que empezar, ¿no? Y entonces tienes que hacer eso mental y tomar más medicina y también hacer ejercicios mentales. ¿A uno le gusta jugar así al bingo, a la lotería, al dominó, que tengas que pensar y contar, juegos mentales, jugar? O sea, cuando nosotros somos rutinarios, ¿no? Entonces a veces nos volvemos rutina y especialmente en el Parkinson a veces la rutina nos ayuda porque no tenemos que poner tanto estrés de cómo hacer las cosas porque ya sale automático. Pero a mí me gusta, sea cuando vas manejando o si vas caminando en una parte, tomar una dirección, un rumbo diferente, para que así la mente esté alerta de que no va siempre, no se ponga en automático. Vas caminando, cambiar la marcha, de que no sea tan lento, no que sea tan rápido, así para que esté alerta el cerebro de que se va cambiando las cosas. A veces tener mucha comida colorida de muchos colores ya te hace que el cerebro se encienda en muchas partes por ver todos los colores y pensar, oh, ¿cómo vas a ver esto? Y a veces puedes probar, y lo hacía yo cuando estaba joven con mi hija, decir, vamos a ver, comer con los ojos cerrados, a ver si podemos adivinar qué es, para así con la textura, con el olor, con el sabor de qué es, y así vamos aumentando las capacidades del cerebro. Ok. Alberto, José Alberto, ¿tenías una pregunta? Sí, doctora, muy buenos días, muchas gracias. Sí, una duda desde hace tiempo y estaba esperando esta oportunidad, porque cuando veo, tengo conocidos que tienen Parkinson, ajá, y que manejan, sí, entonces yo entro como que en una preocupación de qué les pasa cuando manejan. Ahora, entiendo que hay una cuestión que se llama los movimientos mecánicos, como cuando, sí, uno cambia de velocidades, que no los, sí, piensa uno. Sí. Pero hablando esto de la concentración, ¿qué riesgos presentan para ellos o qué recomendaciones les podemos hacer? O si, sí, alguien comparte sus experiencias en ese, sí, tema. Sí, sí, eso es importante, porque como dices, gracias, sí, hay una parte, claro, mecánica, que a veces, tú sabes, vamos manejando y vamos pensando otra parte, en otras cosas, y llegamos a donde íbamos, decimos, ¿cómo llegamos? ¿No? Y aquí estamos y todo fue automático. Pero lo que debemos tener en cuenta es que especialmente nuestros reflejos, si no estás bien capacitado, una porque están más lentos por la edad y otra por si la enfermedad ya está rígido, está lento, claro, los reflejos no van a ser los mismos. Así es que no podemos entrar de repente a una calle con mucho movimiento, a una salida que tengas que hacer movimientos rápidos. Tener en cuenta esa, que las capacidades físicas no pueden ser las mismas. También, hablando de lo físico antes de lo mental, es que a veces también con la rigidez tenemos distonias en el cuello, torticolis, o tenemos tanta rigidez que no podemos mover la cabeza. Y a mí me sucede eso, que es más fácil para mí mover la cabeza al lado derecho que al izquierdo. Al izquierdo a veces tengo que mover todo el cuerpo. Entonces tenemos que tener esas cosas
presentes para manejar y hablar con los doctores. Y entonces yo por lo general cuando estaba trabajando, si veía a alguien que ya tenía muchos problemas o en concentración mentales o especialmente físicos, los mandaba a que fueran a terapia. Y aquí en Estados Unidos, no sé si en otros países, pero la terapia de occupational therapy, la terapia ocupacional, ahí los asesoran para ver si pueden manejar, los asesoran mentalmente y también físicamente, y los llevan a conducir a ver si están aptos para eso. Pero no todas las personas, cuando les dicen no pueden manejar, se enojan y después ya no vienen a verse. Entonces hay que ponerle una forma de que, bueno, vamos a tratar una, o a veces les doy la opción, especialmente si ya creo que están muy avanzados, si el departamento de transportación de aquí de Estados Unidos, del estado, te da licencia otra vez, te dice que estás bien, yo te dejo que está bien. Yo no voy a decir sí o no, pero necesitamos tener documentación. Y otra vez, a veces no van a querer hacer eso. Pero primero les digo, vamos a tratar de aumentar las medicinas también junto con esto, a ver si hay una hay mejorío. Otra es que especialmente de la familia, si están llegando a la casa y esto empieza a suceder muy comúnmente, y estoy batallando eso con mi madre, porque cuando ya empieza la demencia o empieza la desconcentración o empieza a no tener poder anticipar, porque tú sabes que para manejar necesitas anticipar lo que va a pasar y estar alerta nada más lo que tú estás haciendo, sino los que están haciendo a tu alrededor. Y entonces, si empiezan a tener problemas eso de que ya no anticipan qué puede pasar, qué es lo que sucede, empiezan a tener muchas que les decimos aquí en inglés fender benders, muchos choques, ¿no? Que nomás le pegan a alguien o te pegan por atrás o le pegas y mi mamá, cada vez que la veo, trae todo el bumper todo abollonado. Le digo, es que se paró de repente enfrente, es que me pegó por atrás. Y he estado batallando mucho y que ya no maneje y tratar de llevarla al doctor para eso. Y eso es lo que empezamos. Si la familia empieza, o ustedes notan que tienen esa capacidad que ya no anticipan. Yo cuando me dijo mi mamá, ma, está muy cerca, ¿qué si se para de repente? Ah, no, yo tengo buenos reflejos, pero no los tiene. Y entonces eso es lo que tenemos que pensar. Lo que les digo, doctora, si quieren manejar, sí, Alberto, ¿qué me dice? Existe la posibilidad de que, porque esa es mi preocupación, como sí, que me preocupo, que, ajá, les pueda dar, por ejemplo, como en el caso del congelamiento de la marcha, sí, que a veces es como espontáneo, y sí, que, por ejemplo, tuvieran que frenar. Eso es ahí donde mi mente entra como que en preocupación o en shock. Sí, ¿qué pasa, sí, con una persona así? Sí, ¿no? Y entonces por eso es que una, tienen que aumentar los medicamentos para poder, y otra que ir con un, como te digo, de terapia, a ver si pueden hacer esos reflejos, pueden, okay, tener, hacer esos movimientos en la manera que deben de ser para poder hacer la función. Gracias. Y también de nada, y también digo, a veces, ok, quieren manejar, bueno, esto es lo que vamos a hacer, nada más manejar aquí nomás una cuadra, al mandado, así cosas poquitas, y ir con otra persona. Entonces, si la otra persona dice, sí, está segura, puede, entonces aumenta un poquito. Pero, y yo también, yo ya no me siento segura, aunque mi manejada no está afectada ahorita, pero sí ha afectado en otras ocasiones. No me siento segura de manejar un largo tiempo sola en carretera, especialmente cuando vas a velocidad alta. Entonces, sí, siempre prefiero tener a alguien que vaya conmigo, aunque ellos no manejen, nomás tener a alguien para que así, sí, es verdad, estén al, sí, pendiente. Sí, ¿Vero? Sí, eso me pasa. No iba lejos porque me daba miedo manejar lejos. Sí, y eso es importante, tener esa concientización de nosotros mismos, de saber nuestras capacidades, sí, y discapacidades, porque a veces no queremos reconocer que nos falta y que ya no estamos bien, ¿verdad? Sí. Héctor, ¿qué decía, sí, Héctor? ¿También? ¿No? Okay. Gracias. Sí, gracias. Yo quiero hacerle una pregunta, sí, acerca de la demencia. Cuando uno lee en la literatura, sí, yo tengo un conflicto en los términos. Por ejemplo, en el Alzheimer, sé que es una enfermedad mental progresiva de, sí, la degeneración
de las células nerviosas. Sí. A diferencia del Parkinson, que es un trastorno del sistema nervioso central, pero cuando escucho, dice la literatura que el concepto no existe como demencia senil. Ahí es donde entro en conflicto con los conceptos o los términos. Ajá, la demencia senil. Sí, dices de la demencia de Parkinson y la demencia de Alzheimer. Sí, así es, pero ¿cómo diferencio cuando escucho demencia senil y dicen que el concepto como tal no existe? Ahí es donde yo me confundo. Sí, es que ese es un término, la demencia senil es un término anticuado que se usaba antes para el Alzheimer. Decía, le llamaban demencia senil porque los que le daban la demencia por lo general eran ya personas de la tercera edad. Y entonces por eso se llama demencia, le dicen todavía algunas personas le llaman demencia senil. Pero la demencia senil en sí es el Alzheimer. Es la demencia de Alzheimer que hablamos anteriormente, que esa demencia causa pérdida de habilidades que uno antes tenía. Por ejemplo, el habla, las capacidades motores ejecutivas, no puede tener razonamiento abstracto, todo es concreto. Si empiezan a notar que todo es concreto, si les dices algo y ya no entienden, por ejemplo, es lo que tengo problemas con mi madre, que mi madre siempre tenía una mente muy aguda y siempre le gustaba hacer muchos anécdotas y chistes, y ahora todo lo toma muy en serio, todo lo que le dice ya no entiende el doble sentido, no entiende ya cómo está jugando con las palabras, entonces todo es concreto. Eso es lo que va pasando, que ya no puedes tener ese abstracto, esa agudez de mente de saber de qué estás hablando, de que estás usando las palabras en doble sentido. Esa es la demencia de Alzheimer's. La demencia de Parkinson es una demencia que le decimos subcortical porque no está en los glóbulos, en las frontales, parte donde escuchas, donde hablas, donde entiendes las palabras, sino abajo está, entiendes, sabes cómo es, pero tienes mucho problema en sacarlo, como dijimos antes, porque todo está tan lento, está tan atrofiado que nos cuesta trabajo poder empezar la marcha, de empezar el pensamiento, de empezar a hacer la cosa que tenemos que hacer, de vestirnos. No quiere decir que no sepamos cómo hacerlo, cómo vestirnos, cómo lavarnos los dientes, cómo cepillarnos, sino que nos cuesta mucho trabajo el empezar a hacer esas funciones. A empezar a hablar porque está todo, se tarda mucho tiempo de llegar a donde necesitamos a las neuronas del habla y luego mover la boca para que pueda salir. Y por eso cuando le das a una persona que tiene demencia de Alzheimer, le dices, ¿qué es esto? Por ejemplo, le digo, un colorete, ¿no? Y entonces ellos lo que dicen es, por ejemplo, es negro, te lo describen lo que ven, nada más, es negro, es un cilindro, no te dicen qué puede ser. Entonces, si les digo yo, pues algo que una persona mujer usa para como maquillaje, entonces no tienen idea, no les da pistas. Si le digo a una persona con Parkinson, ¿qué es esto? Pues también se puede tardar un poco y empiezan a decir cosas que se parecen. O sea, es como un lápiz, es como algo de labios, es como algo. Entonces andan rondeando lo que es, pero no pueden salir con la palabra adecuada. Le digo, es algo que las mujeres usan para pintarse. Ah, sí, un lápiz labial, ya les trae a la mente. Entonces, con eso es la diferencia de las personas con demencia de Parkinson, demencia de Alzheimer's, que la capacidad de la función no se pierden con la demencia de Parkinson, todavía está ahí, es volverlos a traer a la superficie. En los de demencia de Alzheimer's se pierde eso completamente a medida que va avanzando y ya no se puede... dándole pistas, no pueden ellos poner las piezas juntas. Y en otra ocasión, otra lectura, sí se puede volver a entrenar el cerebro, así como entrenamos a los niños, porque tenemos esa capacidad, pero no hemos llegado hasta eso todavía del Alzheimer's. Pero por eso en el Parkinson
necesitamos, lo primero que necesitamos es más medicina y también prevenir la demencia, porque las dos tipos de demencia, todos los tipos de demencia, vasculares, Alzheimer's, que es la primera, después vascular y después del Parkinson. Hemos encontrado que hay riesgos que hacen que una persona esté más propensa a desarrollar esto. Y algunas de las cosas que sabemos, una, la alta presión. Otra, la diabetes. Otra, la falta de actividad mental. Entonces, por eso es que es tan importante que estemos siempre activos mental y físicamente, para que esas neuronas no decaigan, para que tengan suficiente oxígeno y sangre y puedan seguir vivas y no estresadas y que puedan seguir funcionando. Y entre más sepamos, más aprendamos, es mucho mejor y menos el riesgo de que vayamos a quedar completamente en un estado de demencia, que no podamos acordarnos de cómo hacer las cosas, de quiénes somos, cómo hacer. Lo que es muy interesante, yo siempre he visto que el cerebro es tan interesante, las personas que les da embolias cerebrales, si saben más de un idioma, cuando les da una embolia cerebral que afecta el área del habla, por lo general afecta el último lenguaje que han aprendido. Yo he tenido muchos pacientes que están completamente afásicos, que no pueden hablar en inglés, pero como saben español, otros nos podemos comunicar absolutamente normales. Y así es lo que pasa con el Parkinson también. Cuando yo empecé a tener problemas de concentración y poder hablar, de encontrar palabras, empezó con el inglés y no podía encontrar las palabras en inglés, pero no tenía problemas para encontrar las palabras en español, como español es mi primer idioma. Entonces, entre más aprendamos, más usamos el cerebro, más lenguajes, más leamos, más jugamos juegos mentales, más se va el cerebro haciendo todas esas conexiones y menos el riesgo de tener demencia. Ok, ¿alguna otra cosa que quieran preguntar de esto? Veo que Héctor y Vero tienen la manita levantada. Sí. Héctor, si quieres preguntar. A ver, Héctor. Ya nada más para terminar y dar oportunidad a los otros compañeros. De lo que menciona, doctora, con respecto a la estimulación cognitiva, sí. ¿Qué comentarios tienes? Yo cuido a mi mamá, tiene 84 años, Parkinson, sí. Y el Parkinson lo tiene desde hace como 15, 20 años controlado, sí. Pero ahorita está en el proceso de la demencia y le ayudamos, sí. a jalar su memoria a través de fotos, de música, de historias, de crearle cuentos. Sí. Entramos en su imaginación, sí. Para poder que no caiga en la frustración, sí. de lo que ya piensa o imagina. Exacto. Pero la pregunta con respecto a la estimulación cognitiva. Sí, estás haciendo todo lo correcto, Héctor. Te doy un gran aplauso por todo el esfuerzo. Sí, yo tenía mi abuela que tenía también 20 años de Parkinson y tenía problemas cognitivos por la edad, y en ese tiempo no teníamos tantos medicamentos que tenemos ahora. Una, primero, tratar de ver si podemos controlar algo de eso aumentándole los medicamentos a la levodopa o algún otro medicamento para que pueda tener menos de esos síntomas. También hay medicamentos como que usamos para el Alzheimer, que también ayudan a recuperar esas funciones. Así es que si no está tomando alguna de esas, le pueden añadir eso y eso ayuda para que no tenga esa, que no progrese. Ok, esos problemas tal vez no pueda regresar, pero estás haciendo lo correcto, es de que tratar de estimularlos a ver películas juntos, oír música, pintar, jugar juegos, a la lotería, a la baraja, con los trastecitos, las muñequitas, con lo que tenga ella que se acuerde, hacer cuentos, tomar
sí, bailar, si se pueden mover, jugar, hacer de eso que pones una bola de esas que usan para la terapia y agarras dos palos o, otro, o con los sartenes o algo, jugar y dar allí como el tambor y todo eso. Todo eso estimula para que ella pueda seguir funcionando y no se decaiga, porque esa es una de las razones por las cuales muchas personas que empiezan a tener esos problemas entran en una demencia ya más profunda y se van decayendo, porque entonces lo que pasa es que los dejamos en un cuarto, más aquí en Estados Unidos que tal vez en otras partes de otros países, pero que los ponen en el nursing home, ¿no? Los ponen en un asilo y no tienen estimulación para nada, y entonces ¿qué pasa? No saben qué día es, qué fecha, no entre el sol, no tienen estimulación de flores, de olores, de cosas, y entonces se van ellos cerrando en su vida. Entonces todo lo que estás haciendo, probar nuevas comidas, llevarla si puede al patio, que huela las flores, si puede llevarla a pasear, a salir, que vea cosas diferentes, a tomar el aire, pintar, dibujar, ver las fotografías, que ella hable de todo lo que ha hecho, que te cuente historias de su juventud, que te cuente historias del pasado, y vas a ver que todo eso estimula. Y cuando están agitados así, si se ponen agitados, lo que hacía yo, dejarla en paz por un minuto, dame la vuelta, y luego ya regresar. Por lo general eso funcionaba 90%, ya te regresas, ya están calmados, ya no están agitados, ya puedes distraerlos con otra cosa, o te traje un panecito, abuelita, o vamos a ver esta película, vamos a ver novelas, vamos a pintar, vas a jugar con tu nieta, y ya están bien. O a veces se necesitan medicamentos porque están trastornados, y entonces ya cuando están calmados les puedes dar medicina para que se calmen, y ya la van a tomar sin que tener que hacer toda una escena de gritos y escándalos y tratar de forzarlos y que no sepan quién eres. Entonces eso funciona más. Ellos saben quiénes los quieren, el amor más que nada, el cariño más que nada, eso es lo que ayuda a alimentar nada más, no nada más el alma, sino la mente, y saber que están ahí presentes para poder, y eso hace que nunca se olviden de los nombres, de las caras de los hijos que siempre están ahí. Espero que eso ayude. ¿Te resolví la pregunta o no? Te veo así como que no estoy segura. No te escucho. Bastante bien, doctora. Yo le agradezco la contestación. Sí. Tengo muchas preguntas, pero doy la oportunidad a los compañeros. Sí, también. Sí, no, es ok. Al ratito volvemos contigo. Sí, Vero. Gracias, Héctor. Gracias. Ay, es que se juntaron los dos temas ahora. Sí, sí, sí. Le quería contestar a Juan Alberto. Cuando yo empecé con el Parkinson, antes de saber y de estar diagnosticada, yo estaba muy rígida. Pero yo decía, voy a manejar, voy a conducir, ajá, porque podía conducir. Hasta que llegó el momento en que la pierna, a mí me afecta el lado derecho. Sí. Entonces, hasta que la pierna se me, ahora sí, dije, yo agarraba el carro en tu casa y me echaba de reversa, y si podía salir, salía, si no, me quedaba en casa. Entonces yo misma decía, ¿así puedo o no puedo? Y de plano lo dejé casi año y medio de manejar. Por lo mismo, porque a mí se me contracturaba el cuello. Yo me sentía muy rígido el cuello por los nervios. Bueno, luego, por el Parkinson, porque estaba el Parkinson, sí, tenía así, por eso no. Por eso te digo, yo a veces no puedo mover mucho para la izquierda y es difícil, por eso no manejo muy, muy lejos ni nada, porque así es. No quiero tener problemas. Y es algo que todavía yo batallo también con los reversazos, que no puedo, voy muy lento, no me gusta salir de reversas y tengo que en unos lados, no puedo muy bien, y yo sé mi límite, entonces siempre trato de estacionarme donde no tenga esa obstrucción, que tenga ir para atrás mucho o algo, porque no quiero pegar a nadie, porque me batallo, voy hacia paso de tortuga y me siento muy insegura y no quiero. Pero yo también dejé de manejar como un año y medio, porque no podía ver bien. ¿Se acuerdan que les dije que me afectaba la visión? Entonces no veía bien, y es otra cosa que necesitamos estar segura, que los pacientes también, que el contraste entre la carretera, que es gris, y la zona, si está en la tarde, por eso tienen más problemas para manejar en la noche, que esté bien. Y eso también, como les dije, se puede corregir con medicamento. Pero hay que ir ya y decir, ok, vamos, puedes manejar, pero llévate a alguien.
no sí, voy a solo. Sí. A ver cómo, y si dice la persona, pues se va yendo, se va saliendo a la calle, o ya mero le pegamos. Entonces, ok, vamos a tener que hablar otra vez de medicamento, de terapia, de que vayan a otra vez a hacer el examen de conducir para estar segura que están ellos protegidos, uno, y queremos proteger también a la demás gente que va en el camino, ¿no? Entonces, pues responsabilidad, especialmente yo como doctora, responsabilidad de cuidar a que no vaya a tener algún problema. Entonces, pero a veces la gente se pone un poco, claro, es la independencia que nos están quitando y es difícil, ¿no? Pero poder decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a tratar esto, puedes manejar nomás de aquí a la tienda, y si estás bien, te sientes seguro, no tienes problemas, ahí vamos, así como todo, pasito a pasito, ¿no? Y ya es mejor estar más receptivo, sí. Es como cuando vamos a empezar a manejar de nuevo, nos van enseñando. Sí. Sí. Y miedo, no sabes cómo usarlo, si te mueves de repente, se te hace muy rápido o muy lento, entonces la distancia. Sí. Bueno, hablamos de la concentración y del otro, y hablamos de la demencia. Perdón, ¿tienes otra? Y para Héctor, yo lo que hago ahorita para concentrarme es juego el Sudoku. Sí. Juego la sopa de letras y hago mucho rompecabezas. Y los rompecabezas. En el bueno, también. Es yo ya que tengo problemas para hacer los rompecabezas. Siempre hacía mucho rompecabezas. En mi familia hacíamos mucho rompecabezas. Y ahora tengo que empezar con los más chiquitos primero. 250, porque ya de 1000 ya como que se me pone la cabeza toda así, toda involucrada. Son muchas piezas. Pero empezar de poquito, pero hacer juegos. Como dice, yo hago muchos juegos de concentración, de matemáticas, de aprender otros idiomas, todo eso ayuda para que la mente esté activa y no se deteriore. Los crucigramas también. ¿Perdón? Los crucigramas. Sí, exacto. Y pintar también, doctora, a veces más. Ajá. Doctora, yo sobre de esto de los juegos, de los rompecabezas. Los rompecabezas. Ahorita, como dice usted, sí, hacía más grandes. Ahorita ya los hago de las demás poquitas piezas y mis nietos me dicen, no, tú ya debes de ir acá en los... Ya no puedo, les digo, ahora ustedes sacan los míos y yo hago los de ustedes. Sí, exacto, sí, no, y eso necesitamos más dopamina, y cuando tengo más dopamina, sí, la mente está más aguda y ya puedes verlo. Esa es una de las cosas que a veces no pensamos que es falta de dopamina. Como decía antes, que nos molesta la luz, nos molesta el sonido. Yo había dejado no me gustaba oír la música porque me molestaba mucho, y a mí me encanta. Soy mexicana, me encanta bailar, me encanta la música, me encanta todo eso, pero nos juntábamos y decía, y todos con la música, decía, apáguenla, por favor, tenemos mucho ruido, ¿por qué están haciendo? Y era falta, eso no sabía, aprendí que era falta de la dopamina. Cuando aumenté la dosis de dopamina, otra vez empecé a disfrutar la música, el sonido y todo, y he hablado con muchas personas alrededor aquí del país y me dicen lo mismo. Sí, yo también me molesta la luz, me molesta el sonido, ya no me gusta leer, y cuando aumenta la dosis, ya puedes, es una de las cosas que no te preguntan los doctores, ¿no? Porque siempre estamos enfocados en los motores, pero cosas así de que son parte de la vida, que podemos disfrutar de la vida, disfrutar la música, disfrutar el ambiente de personas, que haya un poquito de ruido, y si nos molesta es por eso y necesitamos hablar con nuestros doctores. ¿Okay? Entonces, y también por eso es bueno hacer los rompecabezas, jugar al dominó, porque si ya estás detectando que tienes más dificultad, entonces es tiempo de aumentar la medicina. Entonces son así como cosas de que no te van a preguntar el doctor, oh, no puedes jugar al dominó ya no puedes hacer rompecabezas. Pues sabes que ya no puedo hacer estas cosas que antes podía hacer, que toman más concentración. Porque es mucha concentración, ven todo el panorama completo, nada más cada pieza, y entonces necesita más. El otro problema que muchos hablamos, especialmente la ansiedad, todos tuvimos dolor de pecho, y la ansiedad puede ser un factor inicial y también puede suceder durante el transcurso de la enfermedad. La ansiedad, así que sientes que
que el mundo se te cierra, que sientes, tal vez tienes problemas para respirar, puedes tener dolor de pecho, pero sientes más como un sentido de que se va a acabar el mundo, que todo va a ser negro, de que decimos en inglés impending doom, que algo horrible va a pasar, algo feo, y te sientes así desesperado, ¿no? Y sientes que tienes presión. A mí me dio la primera vez así, sentía que no sabía qué, y siempre en medicina sabemos, hablamos de eso, que impending doom, y sí, hablamos y todo, y de repente me dio así como que sentía que todo iba a ser negro, que todo iba a pasar, y decía, oh, ¿por qué tengo tanta ansiedad? Y entonces, una que puede ser parte de la enfermedad al principio, pero también lo más importante, nosotros que ya tenemos el Parkinson y que estamos tomando medicamento, lo más importante de eso de saber es que cuando la medicina empieza a tener fluctuaciones y empieza a acabarse el efecto repentinamente, es cuando las personas tienden a tener esos problemas de ansiedad. Se sienten sudorizos, se sienten que les falta la respiración, se sienten agitados, pueden tener dolor de pecho, pueden sentirse así mal que todo el mundo se va a colapsar, se va a caer. Y eso es por falta que se acaba la dopamina de repente, la levodopa. Entonces hay que tener presente cuando empiezan esos síntomas. Si ya tienen la enfermedad, ya son diagnosticados y ya están tomando medicamento, si empiezan a tener esos síntomas, a tener presente, ¿cuándo está empezando? ¿A qué horas? ¿A qué horas me tomé la dopamina? ¿Cuánto tiempo hace? Y ya se me acabó el efecto. Entonces, poner atención si es algo que está sucediendo cada vez que el efecto se está terminando. Porque esa es otra vez, necesitamos más dopamina, necesitamos ajuste. Y también que el doctor te dé algún medicamento para que te pueda dar esa iniciación de dopamina otra vez. Hay pastillas que las puedes poner debajo de la lengua, o las puedes poner como un pedacito así de telita que lo puedes poner en la lengua, o inyecciones. Así es que es importante, porque no queremos que vayas manejando y de repente te pase esto, te sientas que te va a morir. Y lo otro que he notado es cuando se baja así, que de repente cuando te entra esa ansiedad, no sé ustedes, pero he escuchado muchas personas, y a mí me ha pasado, que te da miedo subir en puentes, que te da así como miedo estar en los puentes, o que te da un poco de vértigo, y eso es por falta de que te cava la dopamina rápido. Entonces, esa es una de las cosas. Pero no todo lo que es dolor de pecho es ansiedad, y eso es el problema que tenemos especialmente nosotros las mujeres hispanas, que nos ven y dicen, especialmente si vamos y ya se nos pasó el problema que tenemos, nada más nos queda el dolor de pecho, y dicen, es ansiedad, es porque estás estresado, y eso me cae como, tú sabes, y entonces, y eso es lo que me pasó a mí. Pero tenemos que tener presente de que la el Parkinson's se ha diagnosticado, bueno, se ha entendido hace apenas unos 2-3 años, que el Parkinson de por sí puede causar arritmias, puede causar problemas en el corazón, el ritmo del corazón, y es más común en mujeres, y es más común en mujeres jóvenes. Así es que cuando tengan un dolor de pecho, y si el corazón les está palpitando diferente, está moviendo, tienen que ir a la emergencia, ¿ok? Porque no vamos a esperar a que diga, es ansiedad, porque puede ser una arritmia. Una arritmia de fibrilación, y así sentí ese día que fui. Pero lo que pasa es que yo me esperé también, porque dije, voy al ratito, esperé a que se me pasara el dolor, no el dolor, sino la fibrilación del corazón, y ya después fui, ya claro, cuando me tomaron electrocardiograma ya estaba normal mi pulso, pues ya no tenía esa sensación. Pero lo que sí le dije a la doctora, porque no sabía eso, le digo, la razón por qué me impactó es porque, y creo que sí, porque se sentía así como toda una bolsa de lombrices adentro, el corazón me estaba dando vueltas, no podía respirar y tenía mucho dolor y todo, y
y creo esa es una de las arritmias que puede suceder. Entonces, cuando sientan eso, no dejen pasar y no dejen decir, no digan, oh, es ansiedad. Vayan y vean a un doctor para estar seguros que tal vez no lo puedan pescar, pero estar siempre al pendiente porque es algo que puede ser fatal. Puede causar la muerte y es algo que es importante de detectar. Así es que cuando sientan eso, ir. También algunos de los medicamentos se ha hablado que tal vez puedan aumentar ese riesgo, pero no es nada concreto. De los medicamentos, los agonistas han dicho tal vez de unos que puedan aumentar ese riesgo de arritmias, pero no se ha comprobado, pero sí se ha comprobado que el Parkinson en sí puede tener eso. Entonces es importante ir, no nomás decir la ansiedad. Si es ansiedad, por lo general es por falta de dopamina y no decir que porque están estresados, porque se levantaron de mal humor o algo así. Entonces hay que buscar a alguien que de veras nos entiende y que nos dé los tratamientos adecuados para que se puedan sentir mejor. ¿Ok? Gracias. Y no decir que, oh, porque está loca o que esto o lo otro. No están locas, ¿ok? Y eso es a veces difícil el estima, ¿no? Por ejemplo, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir que todo está en tu cabeza porque no encuentran algo. Por ejemplo, ahora que fui, que estuve en el hospital todo el día y ahí con el dolor de pecho y todo, y decía, ah, oh, pues todo salió bien. Ah, es que estás estresada, así como que, ok, no. Estoy estresada, me está estresando usted ahorita, pero no es por eso. Algo pasó y y tenía todos estos síntomas y entonces hay que estar siempre alerta y ser, empoderarnos nosotros mismos a buscar la ayuda que necesitamos, ¿ok? Porque no quiero que vayan a tener un problema. Entonces el otro problema mental es la depresión, que todos hablamos también de la depresión, que nos sentimos... Una cosa es depresión, y hablamos eso antes, de que nos sentimos tristes, sin razón. Bueno, tenemos razones a veces que algo pasa en nuestra familia, hay traumas, hay problemas y nos sentimos tristes. Pero la depresión es algo que se siente 6 semanas, 8 semanas, todos los días, te sientes mal, te sientes cansada, aumenta tu manera de comer, ¿estás comiendo más o estás comiendo menos? ¿Estás durmiendo más o estás durmiendo menos? ¿Te sientes que no tienes humor o ganas de hacer nada, de que te sientes triste, que sientes estás llorando? ¿Perdón? Lloroso. Lloroso, sí, lloroso. Estaba así esta cualquier semana. Cosa te hace llorar y no sabes por qué. Entonces te dicen hola y ya estás llorando. Entonces, eso es otro problema y es algo también, igual que los temblores, igual que la rigidez, es un síntoma del Parkinson. Entonces, como síntoma del Parkinson, también muchas veces nada más aumentando la levodopa se puede ayudar. Pero lo que pasa también es que, como les dije yo muchas veces, que el cerebro está siempre en una continua equilibrio. Entonces, si empezamos a aumentar la dopamina en un lado, ¿qué pasa? Las otras químicas se van a bajar, se van a desbalancear. Y cuando tenemos nomás dopamina y no tenemos ninguna otra química, más como la serotonina, que es la que ayuda para nuestro mood, para nuestro comportamiento, ¿cómo es la palabra que se para el estado de ánimo? El ánimo, sí, para nuestro ánimo, se empieza a bajar. Entonces, si no estamos tomando medicina para ayudar con la serotonina o algún medicamento que ayude eso, vamos a sentirnos también deprimidos. A veces, bajar la dopamina es bueno también, pero ustedes no van a hacer esto. Tienen que ir con sus doctores a que los analicen, a que vean cuál es el problema, si tienen dopamina de más o tienen de menos, y aumentar medicinas de la serotonina para poder ayudar a la depresión. Pero eso es algo muy importante, no están locas, es parte del Parkinson. No están deprimidos porque tienen Parkinson, sino están deprimidos porque es el Parkinson que está causando eso. ¿Ok? Entonces, no digan, porque hay muchas personas que dicen, oh, estás deprimido porque tienes esta enfermedad. No es. Es igual que el temblor, igual que la mancha, igual que el habla, todo. Y se necesita dar tratamiento. Porque entonces, si se deja claro, hay personas desafortunadamente que se dejan y pueden después suicidarse o
O entonces no queremos eso, queremos que especialmente si ustedes se sienten que están teniendo problemas, hablar una a sus médicos y otra hablar a alguien, una amiga, ven a hablar conmigo, ven a platicar, ven a tomar café, vamos a hacer algo que nos ayude a aumentar esas químicas naturalmente, hacer ejercicio, ¿vale? Claro, no nos sentimos con esas ganas cuando estamos deprimidos, pero a veces lo que yo hago cuando me siento así es poner una musiquita así movida, ya te empieza a dar un poquito de ganas, empiezas ya a entrar así, te empiezas a mover, ya te empiezas a sentir mejor y ya te ayuda, pero si sigue, continúa por semanas esa sensación, es importante ver a un médico. Claro, todos tenemos un día, uno o dos días que no nos sentimos bien y eso es diferente. Pero la depresión es diferente de la apatía, ¿ok? Porque muchos padecemos del carecimiento de no queremos hacer nada porque nos cuesta trabajo. Es diferente la apatía a la depresión. La depresión no nos interesa hacer nada, no nos importa si no hacemos nada. No queremos ver a nadie, no nos gusta hacer lo que nos gustaba hacer antes, nuestros proyectos, nuestras actividades, lo que nos gusta ver las películas, hablar con gente, no nos atrae. La apatía, queremos hacer las cosas, queremos salir, queremos hablar, queremos ir al cine, queremos hacer todas esas cosas, pero no tenemos el inicio de empezar. Nos sentimos sin fuerzas para poder empezar esa actividad. No queremos, sabemos que tenemos que bañarnos, queremos bañarnos, pero no tienes energía de ir a quitarte la ropa y meterte al baño, ¿no? Es diferente, es muy diferente a la depresión. No pensamos que porque no queremos hacer una cosa que estamos deprimidos o que es apatía, porque la apatía, como le digo, queremos ser parte de las cosas, queremos volver a ser, pero cuesta mucho trabajo. Y algo que mi marido ha notado y yo noto también, a veces cuesta tanto trabajo hacer las cosas que dice, no, prefiero quedarme aquí en casa, quedarme en pijamas, quedarme aquí acostada. Pero si hay alguien que te motive, que dice, ok, vámonos, yo te llevo, no puedes manejar, o yo te ayudo a vestir, y ya te levantas, te vistes, te vas, y ya estás bien, ¿no? Entonces, por eso muchas personas, ustedes saben que muchas personas dicen, ¿por qué en la casa no hacen nada? Y luego salen y están como sonaja, están hablando, se sienten bien. Es porque les falta ese inicio, ese como que les den cuerda como a los carros viejos que les tenías que dar cuerda para que pudieran empezar, ¿no? Y ya cuando empiezan, ya van marchando. Y así a veces me pasa a mí que, ay, tengo tanto trabajo de ir y levantarme, peinarme, vestirme, ir a hacer las cosas. Pero si ya lo allá, algo me motiva a hacerlo y salgo, ya regreso como otra persona, ¿no? Y entonces eso... Otra vez quiere decir que nos falta la dopamina. Todo es dopamina. Nos falta ese incentivo. Y por eso muchas veces es importante porque el sistema de la dopamina, uno de las cosas más prominentes del sistema de dopamina es que está involucrado con ese sentido de placer y de recompensa, ¿no? Y entonces cuando falta la dopamina, empezamos a ver, ok, ¿qué tanto trabajo me va a tardar y qué tanto beneficio me va a dar? Si el beneficio no es tan grande, si no me va a motivar mucho, entonces como que ese deseo de impulsivo de empezar, como que ya va subiendo, ¿no? Entonces, si la ganancia va a ser mucho más, si me voy a ir a ver con mi mejor amigo y sé que nos vamos a divertir y vamos a tener pachanga, ya como que empiezas un poquito, ya la iniciativa empieza a bajar, ok, sí puedo hacerlo. Entonces, por eso, tener esas cosas que te dan pasión, que te dan vida, que te dan cosas para que puedas empezar a emprender y poder tener ganas de levantarte. Porque si todo lo que vas a hacer va a ser frustración, especial ver a ir a tu familia, que sabes bien que te van a estresar, que te van a dar dolor de cabeza, que va así como que, mejor me quedo en casa y así estoy más tranquila, porque no tengo nada que hacer. Pero cuando hay algo importante, es así, de repente como que ya entras en otro tipo. Y como le digo a mi marido y se ríe, dice, porque lo interesante del cerebro,
otra vez, es hablando de eso que hablaba José del automático, que muchas cosas hacemos en automático, ya nuestro cerebro está programado a hacer esto sin pensar, ¿no? Y entonces, pero cuando surgen, ¿qué pasa? Cuando surgen otras cosas como te enojas, ¿qué pasa? De repente tienes una energía, porque ya es diferente, viene de otra parte, ya te está estimulando. O hay mucha alegría. Entonces, esas dos maneras, de repente como que te enciendes y ya tienes mucha dopamina. Por eso cuando hablo con ustedes, siempre estoy así. Y cuando ya termino, me voy a la cama y me quedo y dice mi marido, hace 5 minutos te oí hablar como si nada y ahora estás aquí que no puedes hablar. Se me va todo. Si me vieran después de que acabo con ustedes, a veces no puedo ya ni hablar. Me estoy ahogando con la saliva, se me baja la dopamina. Entonces, por eso, siempre cuando tengo charlas, tengo que tomar más medicamento antes de empezar con ustedes para que cuando termine pueda seguir normal. Si no, me voy a... algo así como un saco, de repente nomás me quedo ahí, se me agota y me pongo como viejita, me echo 2-3 horas de siesta, sí, completamente agotada el cerebro, porque usé toda la dopamina con ustedes, pero por eso me dice mi María, ¿por qué cuando estás dando conferencias y estás con personas siempre, nunca te veo mal? Le digo, porque es mi vida, ¿no? Y entonces ya me alienta, pero ya cuando no tengo nada que hacer, ya se acaba todo. Y así es que se queda como un balón vacío. Sí, eso es lo que pasa, me quedo y lo interesante, como te digo, se me va la voz completamente. Bueno, si no tomo medicinas, ahora tomo, ya sé que tengo que tomar más medicina antes de hacer esto, porque antes daba estas conferencias y no podía ni caminar. Después que acababa de hablar 10, 15 minutos, me quedaba tiesa, rígida, y se me iba la voz completamente y no podía ni pasar. A veces tomar agua me estaba ahogando y eso me pasó porque viajaba sola y de repente me iba al aeropuerto y me sentaba ahí y después ya no me podía mover, no me podía parar, estaba completamente ni tomar ayuda porque completamente agotada. Entonces tenemos que también saber cómo funcionamos, ¿no? Pero lo que digo es que tener ese incentivo. Por eso cuando tenemos apatía es importante hablar, hacer el esfuerzo de alguien que sabemos que nos va a motivar, que nos va a llenar, que va a alentarnos a salir, a vestirnos, a ponernos otra vez, bañarnos o lo que sea. Entonces es lo que hago. A veces no tengo completamente nada de gana, me siento mal, de veras. Y antes decía, no, pues no quiero que me vean mis amigas así o eso, lo otro. Pero ahora se le digo, ¿sabes qué? Hoy no es un buen día. Si quieres venir a tomar café conmigo, a platicar, y aquí estamos en la casa. Si quieres venirte en pijamas también, aquí tenemos pijamadas. Y ya nos juntamos y ya como una hora, media hora, empezamos a platicar y todo. Empezó a agarrar otra vez como sangrita, ¿no? Como energía, como todo. Y ya al rato ya estamos ahí como que no tenía nada, ¿no? Y entonces eso es lo que necesitamos hacer, saber la diferencia y saber cómo ayudarnos nosotros mismos. Y por eso es importante de hacer la terapia de arte, de coro, de ejercicio, de bailar, cualquier cosa que los aliente, si es pasar tiempo con sus amigos o con su pareja o con sus nietos o lo que sea. Entonces eso es importante, saber cómo ayudarse también ustedes a sí mismos para poder salir adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Gracias, sí, María. Preguntas. A ver. Sí. Y veo que hay varias manitas levantadas por aquí. Vamos a empezar. Tengo a Vero, José Alberto y Ana María. Vamos a empezar. No he hablado mucho. Yo tengo una pregunta ahora. Perdón, oh. Siempre participo, pero es que... Déjame soy que maestra. Ana primero. Ana. Ah. Sí, ahorita, Vero. Bueno. Yo quería comentar una cosita. Con respecto, ¿puedo hablar? Sí. Bueno. Por ejemplo, hace un mes yo había decidido ir a ver a Tucumán, a 1000 kilómetros de acá, a una amiga mucho más joven que yo, que tiene 2 chiquititos, que vive con su esposo y los niños, que está con un cáncer como muy mal, haciendo quimio y nada más que quimio.
muy mal. Y a mí en mi trabajo una médica me decía, pero vos que estás pasando esto con todo, con tu papá enfermo, ta, 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 te vas a ir a verla a ella. Y pero ella es mi hermana del corazón y aparte es, para mí es una santa en esta tierra. Y nuestras charlas fueron siempre por ahí pocas porque la enfermedad de ella no nos permitió más, pero y rezamos juntas, ¿no? Como a veces hasta estar en silencio. Ella decía, no, te va a hacer mal. Bueno, yo me fui una semana y ellos no quisieron, yo me tuve que quedar en la casa de ellos. Y la verdad que yo no me sentí enferma. Yo no tuve síntomas motores ni no motores. Yo estaba tan como contenta de poder prepararle el desayuno a los niños, después a ella, que se levantaba más tarde. Cada tanto siempre la perseguía con el vasito de agua. Bueno, a veces podíamos salir a caminar 2 cuadras. Y nada, a veces rezaba el rosario y ella se quedaba dormida al segundo Ave María, pero yo lo terminaba y se despertó y me decía, ¿y estás acá? Y yo me sentí más sana que nunca. Sí, yo exacto. Yo no tuve casi temblor, no tuve casi rigidez. No sé, me olvidé de mi enfermedad. Sí, así es, y por eso ya muchos dicen, oh, porque es mental, ¿por qué no puedes? Pero es que no es algo que podamos controlar. Si pudiéramos controlarlo, si pudiéramos de así dentro decir, ok, ya lo voy a hacer. Pero es cierto, es que entra esa... Que uno, perdóname que te interrumpa, pero concentré como, no sé, que me gustó tanto estar ahí, poder darle una mano. Bueno, a mí siempre fui de visitar los enfermos, y más ella, mi amiga, mi hermana, en el corazón, que, no sé, yo como que estaba sana, parecía. Me hizo bien, me hizo bien. Y por ahí es como salir de uno mismo un poquito, mirar al otro, y uno, no sé, parece que todo pasa, menos síntomas, menos cosas. Exacto. Quiero compartir esa experiencia, porque me pareció hasta rica en el sentido agradecida a Dios poder haberla vivido así, y también rica para concluir en esto. Y cuando por ahí a veces podemos, aunque sea un ratito chiquito, ¿no? Diariamente o semanalmente, hacer una cosita por otro en una situación igual o distinta o peor que la nuestra, hace bien. Eso quería decir. No, es cierto, muchas gracias. Sí, es cierto. Es que cuando damos, nos damos al servicio de alguien más, se nos olvida uno, y si estamos compartiendo, tienes tanto beneficio que sí, que a veces dices, oh, se te olvida que tienes y dices, oh, ahora no he tenido, como dije, no he tenido ningún problema y he estado bien, pero si pudiéramos congelar eso, pero por eso es siempre importante y es una de las razones por las cuales yo me mantengo activa mentalmente más que físicamente con ustedes haciendo cosas, porque cuando tienes alguna cosa que te gusta y tienes algún compromiso así, entonces ya te da vida, te da aliento, te sientes mejor y puedes seguir adelante, porque si no, entonces te vas decayendo y te vas metiendo en tu mundo y entonces, ¿qué pasa? Ya no es bueno. Entonces, qué bueno que pudiste pasar con tu amiga y pudiste ayudarle y te sentiste bien y eso me alegra mucho y es una experiencia. Y ahora ya sabes que cuando haces una cosa así que te agrada o que estás ayudando, vas a tener ese mejoramiento también. Sí, José Alberto, gracias, Ana. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, más que nada, me agradezco a Ana también su comentario. Y una de las cosas que he analizado de manera muy especial en todo este proceso de aprender sobre el Parkinson y demás, es que en alguna ocasión una persona me comentó, una cuidadora de su esposo, sí, que tenía Parkinson, y decía que en la medida que se pueda controlar el estrés y la tensión, sí, el medicamento pareciera que hace mejor efecto. Y muchas cosas, entonces como que eso me puso una campanita y trato de encontrar, y ahorita con la participación y los comentarios de todo, veo que es cierto. Si bien hay movimientos mecánicos como el que hablaba hace un rato cuando no maneja, como que habría que identificar o generar un proceso donde de manera mecánica quienes padecen esta condición
de alguna manera se vayan acercando a eso, a eliminar el estrés, la tensión. Claro, es muy fácil, uno habla porque uno es sano y uno dice, ay, esto qué sencillo, pero para ustedes me imagino la complicación. Pero también entendiendo el poder de la mente y la capacidad que tenemos, a pesar de cualquier condición que tengamos de salud, creo que siempre hay algo en nuestra mente, en nuestro poder, que tenemos esa magia. Y si trabajamos en un tema para reforzar eso, creo que sería una gran aportación al Parkinson. De entrada, muchas gracias por su intervención, doctora, por sus referencias siempre extraordinarias, y a todos los que participan, gracias, porque cada comentario suma de manera especial, y agradezco mucho. Gracias. Gracias. Sí, no, esto, todo el poder de la mente, a veces nos olvidamos que la mente es poderosa. Por eso la actitud positiva de ver siempre el vaso lleno en vez de medio vacío, en vez de la vida, buscarle siempre lo bueno a las cosas, es muy importante. Creo que las personas que tienen esa actitud tienden a tener mejor calidad de vida, tener mejor perspectiva, porque no quiere decir que la vida de nosotros sea más, más leve o menos estresante o menos difícil, sino que le ponemos buena cara al mal tiempo, ¿no? Y entonces, aunque pase todo, aunque nos lleve, nos esté llevando todo a veces, tenemos que sonreír y decir, esto pasa por alguna razón. Y eso nos da en sí esa fortaleza para poder seguir. Y todo eso yo creo que viene mucho también de la fe, de la religión, de esa esperanza, de esa fortaleza espiritual, de poder seguir adelante. Y a veces es algo que no es automático, y es algo que tenemos que aprender, así como aprendemos a escribir y a caminar, aprender cuando viene un pensamiento negativo, decir alto, vamos a pensar en algo positivo y no darle riendas. Oh, te vas pensando que está así, después mañana va a estar peor, después en 10 años ya no voy a poder hacer esto, voy a estar completamente, y nos deprimimos completamente, ¿no? Entonces, decir alto y pensar en algo positivo. Decir, cuando me siento así, que empiezo yo a tener esos pensamientos, digo, ok, pero mira, en 20 años que he hecho esto, 30 años, todos los avances, todo lo que hemos hecho. Mira, hasta ahorita tengo ya 15 años con la enfermedad y todavía estoy así. Entonces, buscar el lado positivo y darle mejor rienda a eso. Porque si nos vamos con lo negativo, ahí vamos a quedarnos. En 5 minutos vamos a estar completamente bajo tierra. Entonces, sí. Vero, ¿o quién más? Vero tenía su manita levantada. Sí. Yo tenía la duda. Tenías una pregunta, dijiste. Y yo tenía duda, porque yo en esta semana, el martes, me vine para abajo anímicamente. Y obviamente eso me hizo que me empezara a temblar y a estar más tensa. ¿Te viniste? Eso, ¿estás anémica? ¿Qué dijiste? Anímica, anémica, de ánimos, sí. Ánimos, ajá. Ánimos. Oh, no, de me empecé ánimo, a tratar. Sí. No. Del otro todavía no estoy, espero que no. Pero me pregunta, eso me decía una amiga, es que ya te entró la depresión. Y yo, es que no estoy deprimida porque no sé, no supe explicarle la diferencia entre una depresión y un estado de ánimo bajo. Porque yo no me he sentido así todos los días. Después de que me dio el bajón completamente, que choqué con la realidad de lo que era mi Parkinson, que fueron 3 semanas que estuve en casa yo sin hacer nada, eso siento que fue depresión, hasta que dije, ya va, vámonos, levántate y vámonos a trabajar, vamos a continuar tu vida, tengo 47 años, tengo todavía una vida por delante. Pero el viernes, ese día, me sentí tan mal, mis amigas me van a festejar mis 48 años, que es dentro de 3 semanas, pero me gustan las fiestas, y lo sabe. Entonces, no, yo esperaba para los 50 y me dice, ¿para qué te esperas a los 50? Dos de una vez. Ah, bueno, es que pues el dinero, no, pues es que sea de traje para todos. Yo ya estaba, el domingo yo estuve feliz porque iba a hacerlo, pero el martes me dio el bajón y yo ya lo iba a cancelar. Sí. Pero entonces me dije, no, vamos adelante, ya me desperté y dije, ya, vámonos todos como si nada. Sí, pues es lo que hablamos, de que, claro, con la enfermedad a veces
Hay tantos factores que influencian en cómo nos sentimos, si no dormimos uh-huh. bien, si el tiempo está muy frío, está muy caliente, si la familia nos hizo enojar, si tenemos otros problemas. Entonces, todo si nos está dando una gripe, si estamos deshidratadas, especialmente en estos tiempos tan calurosos, es muy importante tomar mucha agua, o si traemos alguna infección de orina que es común en mujeres, todo eso afecta. Entonces, todo eso puede ser que de un día, dos días te puedas sentir así, y eso pasa, eso es normal, pero saber reconocer cuando te pasa eso, qué es lo que está pasando, si no dormiste bien, si tienes sí. otro problema, si te estás enfermando, si de otra cosa, entonces todo eso. Y saber, a veces también, como dije en otras ocasiones, que estar constipada te hace sentir mal también, te da esa desmoralización y hace también que la medicina no funcione tan bien. Así es que puedes tener esos altibajos por muchísimas razones. Y un día, dos días, eso nos pasa con una enfermedad crónica, es muy común. Pero que siga día tras día, tras día, tras día, semana tras semana, entonces es algo que se necesita ayuda. Y como dije, es depresión porque no quieres hacer lo que te gusta, no tienes deseo de hacer lo que te gusta, o es falta de dopamina de iniciativa, de que no tienes el deseo, la energía de empezar, emprender, hacer las cosas, no porque no quieras ir, no quieras hacer, no quieras estar, es diferente. ¿Okay? Entonces es lo que tenemos que saber reconocer cuando es algo que te falta la medicina porque no tienes ese crank que te da en los carros para poder empezar, que te den cuerda como los monitos, o porque de veras necesitas serotonina o necesitas otra cosa porque estás triste, no tienes interés ya en nada de la vida, es diferente. Y hay entonces, que reconocer. Nada más una pregunta, la última, ya no hablo. cuando yo me siento así que me voy decayendo, es porque está pasando el efecto de. Yo tomo Pramipexol y el Pramipexol me tardó cinco meses, perdón, en hacer ya efecto bien. Ahorita me siento muy bien. Yo nuevamente tengo movilidad, estoy caminando, ya manejo otra vez muy bien. ¿Nomás tomas el Mirapexol, es todo? Pramipexol, la sigilina y es todo. Pero, Lo que no... como he dicho y he recalcado muchas veces, es algo que he aprendido siendo paciente y siendo doctora, que es muy importante la dopamina, porque la levodopa, porque esa es la que nos da esa iniciativa, la que nos hace pensar bien, nos hace poder tener las funciones multifactoriales, la que nos hace sentirnos bien. Entonces lo que pasa es que sí, tenemos un poco de, nos sentimos mejor porque el agonista está en el mismo receptor y actúa más o menos, pero no es la levodopa que necesitamos, que el cerebro necesita, para diferentes áreas del cerebro, para funcionar. Entonces, es importante, y yo he visto especialmente para problemas mentales, que la levodopa es lo esencial, y por eso muchos tienen esos problemas de concentración, de demencia, porque no tienen levodopa suficiente. Y yo siempre he dicho desde que estoy enferma que la levodopa, y desde que estoy yo enferma, yo tomo levodopa desde el día primero, porque es lo único que nos de veras nos hace sentir como nosotros, como somos, poder tener todas las facultades y que las diferentes, porque las diferentes áreas del cerebro usan la levodopa de diferentes maneras y los receptores son diferentes en cada uno, por eso es que no actúan y no tienes el mismo efecto, por eso tienes esos bajones y es importante hablar con los médicos. No tienes que tomar una dosis muy grande, pero, y como dije antes, un poquito al principio dura mucho tiempo el efecto. No tienes que tomarlo así de todo tres veces, cuatro veces. Tal vez un poquito chiquito, una cada día o cada otro día. Eso va a ser la diferencia. Porque a mí la doctora me dijo que no la tomara, de mí me la quitaba. Sí, es que ese es uno de los problemas que todavía cuando entrenamos como médicos, todavía nos enseñan como era hace 20, 30 años, cuando lo único que teníamos era la levodopa. Pero
eso, y hemos aprendido mucho y ya no tenemos nada más la levodopa, así es que no tenemos que tenerle miedo y no tenemos que estarnoslo juntando así como la bolsita de oro, que es la última cosa, porque ahora tenemos tantos medicamentos y la levodopa en tantas formas que se puede dar y se puede usar en dosis más pequeñas porque tenemos los otros medicamentos que ayudan a la levodopa. Entonces no tenemos que estarla cuidando como un tesoro para cuando ya estemos bien avanzados y ya no tenga el mismo efecto, sino ahora que la necesitamos para que sigamos estando hábiles y poder participar y pensar y hacer las cosas. Ok, voy a avisar. Fíjate, María, gracias, Vero, que mencionas eso. Pensé, por ejemplo, cuando las personas tienen diabetes, sí, que muchas veces no quieren ponerse la insulina porque tienen miedo, porque los doctores dicen que no, porque creen que si se ponen insulina, o sea, se les va a acabar la vida. Excelente, excelente. Sí, ¿cierto? Sigue, sí, sí. Esa es la mejor opción, porque si te inyectas insulina, tus niveles de glucosa van a poder estar estables y eso te va a permitir llevar una vida con una buena calidad de vida. La diabetes, exacto, va a desaparecer, pero exacto, vas a tener muy buena calidad de vida. Sí, ya, exacto. Lo asemejo a esta. Sí, me gusta esa anécdota, ese análisis, esa metáfora, porque es exactamente, no porque no la tratemos, no quiere decir que no tengamos la enfermedad y que no esté avanzando y que no esté progresando y que no esté haciendo el daño. Entonces, uh-huh, nosotros nos estamos haciendo el daño a nosotros mismos, que está cambiando todas las células porque no estamos tratando lo que deberíamos. Y es lo que pasa con el Parkinson, que no porque no lo sintamos, o no sintamos el efecto todavía porque estamos jóvenes y está en edad, estamos principiando con la enfermedad, pero va aumentando y entonces va haciendo el efecto, va haciendo el daño va quedando. Ya cuando empiezas a tomar la insulina, empiezas a tomar la medicina de la presión, ya el daño está hecho, vas a controlar de ahí en adelante, pero el daño que se hizo no va a ser reversible. Y eso es lo que yo trato siempre de decir, que empezando la levodopa desde un principio, creo que podemos, de que la enfermedad progrese más lenta y tengamos mejor calidad de vida y no tengamos todos esos efectos que tengan, porque yo lo noté en mis pacientes, todos los pacientes que tenía, siempre les empezaba la levodopa a dosis pequeña y muy pocos eran que tenían estos efectos de disenesias, muy pocos tenían efectos de convulsión, de obsesidad o de depresión maligna o de cosas. Muy pocos eran porque siempre trataba de mantener el balance químico en el cerebro. Claro, no tenemos todas las llaves, no tenemos todo el conocimiento, pero entre los conocimientos que tenemos, la capacidad que tenemos, tratar de llevar un balance y corregir el problema temprano. Igual que los pacientes de Alzheimer, todos muchos dicen, pues no se cura la enfermedad, va a ser progresiva, y se esperan hasta que el paciente está completamente demente para dar medicina y ya no va a regresar lo que perdieron. Y entonces siempre ponía a mis pacientes desde la primera, nomás cuando les diagnosticaba, aunque apenas empezara, ponerle ese medicamento, porque así iban a tener una vida que iba a ser productiva y una vida de calidad para ellos y para sus familiares. Claro, no tenemos cura y no los iba a curar, pero podemos ayudar a que no se desarrolle tanto y que puedan disfrutar su vida. Eso es lo más importante, disfrutar la vida y tener la calidad de que las personas puedan disfrutar de sus metas, de sus logros, de sus familias, de sus trabajos. Eso es lo que yo siempre deseo. Por eso es que siempre trato de que las personas se diagnostiquen temprano y empiecen tratamiento temprano para poder tener, sí, especialmente entre más jóvenes, ¿no? Tenemos que vivir una vida y nos dejamos así, pues no vamos a poder disfrutar. Bueno, ya me va de mi casilla ahí. No, María, y fíjate que yo pienso que definitivamente el informarnos hace la diferencia. El hecho de estar, por ejemplo, ahorita aquí, escuchando, como dice José Alberto, los comentarios de Vero, de Ana, de Héctor, y escuchando tu ponencia, nosotros nos estamos informando. Y eso hace la gran diferencia, porque a veces la falta de información
te hace que caigas en errores, no porque quieras cometer algún error, sino porque no sabes que tienes todas estas alternativas, no sabes que, por ejemplo, ese medicamento te puede hacer que lleves una buena calidad de vida, no sabes que hacer ejercicio, no sabes que la estimulación cognitiva te va a ayudar. Muchas veces no sabes, y estar aquí ahora, eso hace la diferencia. Exacto, siempre empieza con la educación, y entre más, uh-huh. entre más sepamos, es mejor para nuestro bienestar. Y también acuérdense que entre más conocimiento tengan, menos riesgo de tener demencia, porque el cerebro tiene tantas conexiones por todas partes que no pueden nomás cortar una y es lo único que tenían y se acaba todo, ¿no? Es el único río que tenían y lo cortan, lo cierran y ya se secó todo. Pero tienen tantos ríos, tantas avenidas que aunque cierren una, dos, tres, van a seguir ustedes siendo fructíferas. Y eso es lo que hablamos de este libro, Viviendo Más Allá del Parkinson, de eso, de poder así, ¿sí, Aida? Definitivo. Estás apagada. No te escuchas, Aida. Ahora sí. Me parece que era Adriana la que estaba diciendo últimamente de aprender. Yo siempre he dicho, como yo soy la mamá, soy la cuidadora, soy la protectora de este muchacho mío, y él anda entre los 17, 18 años con esta condición. Sí. Para mí es una fiesta, es un honor estar en todas estas pláticas con ustedes, aunque yo no siento como él se siente. Sí. Pero todo lo que escuché de todos los participantes, para mí es un aprendizaje tremendo. Y quiero darle las gracias a todos, pero lo que más me impactó fue, todo me llegó muy bien al corazón, la empatía cuando él quiere hacer lo que hacía, como él era un inspector de ingeniería en su compañía donde trabajaba, formas de cementos donde hacen los puentes y los edificios. Y él estaba tan enterado en muchas cosas de su trabajo que él quiere hacer y quiere, y que yo le digo, pues, que bueno, en cuanto estés listo, yo te ayudo. Al ratito se baja y ya se le olvidó todo. Pero el aprender, el estar enterado, como les voy a compartir el día de la pelea de Canelo y el ruso, todo el día le dije, mira, toma esto, come bien, descansa. Nos invitaron a ver la pelea y luego al último me dice, ay, mamá, yo no quiero, yo no puedo, yo no, le digo, a donde vayas, ya sabemos que tienes Parkinson's. Hay lugar donde descanses, donde te vayas. Pero aguantó las 3 horas, pero venía como ya caído. Les dije, cuando estés listo. Pero al último él dio su opinión, se despidió, apenita subió al carro, pero él quiere. Sí. Su energía no le ayuda. Pero como dije anteriormente, gracias por todo. Gracias, te quiero mucho, Aida. Sí, entonces, como te digo, eso es lo que nos pasa, que se nos acaba y es más dopamina que necesita, tal vez necesita hablar con su doctor porque no es difícil. Yo sé, es difícil para todos nosotros que tenemos enfermedad crónica. Tengo que moverme aquí. Enfermedad crónica. Y tenemos esos días, pero hable con su doctor y qué bueno que tiene el deseo, eso es lo más importante. Hay que mover. Llegó mi marido. Fíjate que definitivamente eso es lo más rico, las ganas de querer hacer las cosas. Hemos aprendido hoy día, por ejemplo, como dice Aida, la apatía. Y la diferencia entre apatía y depresión, que es tan interesante el hecho de que yo quiero hacer las cosas, pero tal vez no tengo ese inicio, tan diferente a la depresión,
que es no me interesa, no puedo, no quiero. Eso es una gran diferencia. Yo creo que con eso también me quedo hoy día. Y también cuando nos hablaste de la demencia, tan, tan importante poder, lo que es la estimulación cognitiva que vemos hoy día, que es tan importante. Y yo he escuchado, hay algo que también, yo sé mucho de dichos y comparaciones. Cuando hablamos de Parkinson y Alzheimer, siempre he escuchado un ejemplo que dice, hace cuenta que estamos en una biblioteca y en esa biblioteca hay un temblor y se caen los libros. Eso es el Parkinson. Son esos movimientos que hacen que se caigan tus libros, pero con la levodopa, esos libros van a regresar a su estante. Tal vez regresan no tan perfectamente acomodados, pero esos libros que son tus recuerdos van a estar ahí. Vuelven a regresar tus actividades. En esa misma biblioteca hay pequeñas explosiones. ¡Pah, pah, pah! Esas explosiones son tus recuerdos y ese es el Alzheimer. Se queman. Por más que quieras, esos recuerdos ya no van a regresar. Entonces, me gusta mucho esa comparación y es lo que tú mencionaste también hace un rato referente al Alzheimer y al Parkinson y el hecho de cómo influye el tomar tus medicamentos y cómo influye el hacer tantas actividades tan importantes antes y no cuando llegas al momento más como extremo de la situación. Eso es muy rico, realmente. Me encanta eso, lo voy a usar de en adelante, eso de la biblioteca, me encanta. Es muy, no sé dónde aprendiste, pero te lo voy a copiar porque creo que es bastante relevante. Todos tienen tanto, tanto de ustedes y los admiro porque están aquí, por todo lo que hacen, por sus esfuerzos, por su trabajo y por dejarme venir a sus hogares y compartir con ustedes. Me encanta. Muchas gracias, María. Gracias por regalarnos todo este conocimiento. Sí, te queremos mucho. ¿Alguna otra pregunta, doctora, que tengan? No sé qué hora es. No sé, doctora, si... Yo le mandé una preguntita ahí por el chat. Yo estoy tomando levodopa y la sigilina. ¿Está bien? Sí, está. Claro, eso es una buena combinación. Por mientras que estés controlada, si necesitas mejor control, habla con tu doctor para que te añaden o te aumenten. Pero eso es buena combinación. Sí. Son las 10:30. Sí. ¿Tú en me fin. Dices? Oh, Yolanda, mira. Yolanda. Está acá abajo, si pones en toda en galería, Yolanda hizo un dibujo de ti. Mira, qué bonita. Me siento tan honrada de tener, mira, está bonita. Tanto talento que tienen todas. Para mí es una gran situación porque cuando uno tiene una amistad que está con este problema, ¿cómo ayudarlo? ¿Cómo sentir? Tiene 80 años y obviamente pues es adicto al cigarro, ¿no? Y incluso dice, para no afectarte, tiene ahora, me querías mirar aquí, ¿cómo hace? Que tienen como una cajita que saca y es igual que tuviera el cigarro y se lo pone arriba y dice, ya estoy tranquilo. Pero obviamente para mí es una gran sabiduría que tiene usted porque nos dice tal como es la enfermedad, qué es lo que hay que tener en cuenta y cuáles son, cuando uno tiene un familiar, no, mi papá tenía eso. Y claro, y yo a veces digo, Dios mío, ¿qué sería si me pasara a mí? Y a mí que me gusta tanto pintar, dibujar y todo. Pero bueno, ahora verlos a ustedes con toda esa fuerza, energía interna, porque teniendo a Dios primero y la sabiduría, ¿y por qué no darnos fuerza? Cada uno somos, por algo hemos venido sobre esta tierra. Y si bien es cierto, cada un ser humano tiene una misión. Y usted, con su sabiduría, con todo, y nos dice las dos caras. Cuando uno está bien y cuando está mal, cuando esto y lo otro. Y como dice, a veces digo, ay, mi memoria, no estaré con Alzheimer, pero digo, ya, pues ya tienes, ya estás en base 6, ya no cuento ya lo más, ya no cuento base nomás, ya estoy en la base 6 y voy a llegar a base 7, pero lo importante es educarme.
Sí. Muchas gracias, gracias a Adriana, gracias. A Wilde, a usted y a todo el grupo humano que está conmigo, y realmente cada cosa lo anoto, porque mi memoria no es tan, es muy frágil, pero lo anoto, esto es importante, porque a eso vamos, estamos frente a la comunidad y darle esperanza, que no es necesario pensar en que me voy a quitar la vida porque ya no soy como soy, seguir sí. adelante. Sí. Gracias, corazón. Dios te bendiga. Y todos los que están a ver, de los que no he escuchado, de Graciela, de Wendy, de Nora, de Rocío, todos los que alguien quiera aportar algo, porque sí, es que todos tenemos algo que aportar, todos tenemos, podemos aprender de todos, y para eso estamos aquí, para apoyarnos y levantarnos y aprender de cada uno y de cómo todos son tantos guerreros y pueden hacer tantas cosas que solo Dios nos ayuda, que a veces digo yo, no sé cómo hasta aquí he llegado con tanta cosa a veces, pero solo Dios me mantiene. No, María, eres una gran profesionista, una gran expositora, una gran líder, realmente eres un ejemplo para todos nosotros, muchas gracias. No, pero solo el mérito es de Dios, porque te digo, todos los que viven con Parkinson, con enfermedades crónicas, con diabetes, alta presión, con cáncer, con tantas cosas, afecta el Parkinson, no nomás es un problema neurológico, no, es un problema completamente que afecta casi cada organismo, y no nomás tener Parkinson, no se dicen Parkinson, no nomás es Parkinson, sino afecta todo el cuerpo y afecta a todas las relaciones que tenemos, y entonces hay que saber manejar primero entendernos, saber qué es lo que tenemos, cuándo necesitamos ayuda, y manejar eso en contexto de nuestras vidas. No nomás somos Parkinson, sino somos madres, hijos, hijas, hermanos, padres y abuelos y todo. Entonces tenemos que no dar tanta prioridad a veces a la enfermedad, sino a esas relaciones. Y como nos dijo la amiga temprano que ayudó, era Ana que fue a ayudar a su amiga que se sentía mejor. Sí, Ana, es que a veces dar de nosotros es cuando tenemos mejorío. Dar siempre vuelve 10 veces más a nosotros lo que damos. Abrir, se acuerda que le dije, tener las manos abiertas, siempre dar lo que tenemos y a veces lo que no tenemos, porque lo que necesitamos, porque todo vuelve a nosotros, ¿no? A veces damos lo que quisiéramos tener y al dar eso y hacer eso, nosotros la fuente nos regresa a nosotros y nos llena a nosotros. Y así es como podemos unirnos y seguir luchando. Todos, no sé, ya hablamos un montón. Yo sé que ya vamos a hablar de psicosis y de alucinaciones, pero si tienen algunas últimas preguntas o... Veo que Blanca tenía levantada su manita. A ver, Blanquita. Buenos días a todos. Buenos días. Y, pues yo nomás felicitarlas a todas ustedes por el buen trabajo que están haciendo de poder informarnos. Y más que nada, yo pienso que la comunidad necesita saber mucho para poder respetar y tener empatía con las personas que sufren del Parkinson. Yo en realidad no tengo enfermedad, pero sí estoy aquí porque quiero aprender más para poder ayudar a la comunidad y poder ser como esa mano para poder ayudar a alguien para que encuentre su apoyo y su cómo cuidarse. Y gracias, me encanta desde que empezó a dar usted la clase, me encanta cómo habla, esa voz que usted tiene que nos hace que tenga una esperanza, que uno va a poder y que uno se puede vivir con esa enfermedad. Muchas gracias y gracias a todos, gracias por estar aquí también. Dios los bendiga. Sí, porque creo que lo que aprendemos de esto y de todos ustedes, no es solo cómo vivir con el Parkinson más allá, sino cómo vivir una vida llena, una vida abundante, una vida que
todos vamos a envejecer, todos vamos a tener un tipo de problemas, todos vamos a enfrentar dificultades, sino saber cómo ponerle buena cara a esa vida cuando lleguen eso, cuando estemos más, cuando nuestros abuelos ya estén o nuestros padres estén más viejos, están más lentos y no nos frustremos con ellos de que no se acuerdan, de que no saben con dónde están las cosas, de que ya no pueden manejar. Entonces, todo lo que nosotros aprendamos con esta enfermedad es, podemos ayudar a otras personas, no necesariamente que tengan el Parkinson, sino todos por alguna vez vamos a pasar por alguna etapa que vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar brindar ayuda o dar apoyo a alguien. Entonces, tener esa simpatía y empatía para otros, para entenderlos de qué están pasando ya. Y creo que todos ustedes tienen un gran corazón, que todo viene con esa actitud positiva de luchar y de priorizar las cosas y que es importante y seguir con ese fuego por dentro, ¿no? Que a veces le echan agua y se va apagando, pero que no dejen que las brasas se apaguen completamente, que le echen un poquito de airecito para que vuelvan a encender ahí. Y definitivo. Es importante escuchar sus emociones, escuchar cuando no quieran decir, oh, no voy a hacerse fuerte, no voy a llorar, no voy a gritar. A veces es importante reconocer nuestras emociones, nuestra situación. Y si tienen que gritar, si tienen que llorar, si tienen que... Bien, háganlo, pero no quedarse en esa etapa, no quedarse ahí estancados de víctima, de quedarse de que por qué yo, sino dejarlo ir, dejarlo fluir y luego que me voy a levantar otra vez y a seguir luchando, porque así es la vida. Para poder seguir tenemos que levantarnos mil veces, aunque caigamos mil veces, levantarnos otra vez para poder seguir emprendiendo el... Aunque a veces es más fácil que otras o más difícil que otras, pero... ponerle ahí, ok, un día más. A veces les digo a todos, a veces decimos un día a la vez, pero a veces es un segundo a la vez, a veces es tan difícil que un segundo, un minuto a la vez, nomás si podemos vivir un minuto más, poder pasar esto, ya vamos ahí como una... como una oruga, ¿no? Ahí un poquito, y se acuerdan, las orugas se convierten en bellas mariposas, así es que no se caigan. Gracias. María. Y Rocío tenía levantadita su mano. A ver, Rocío. Nada, quería agradecer por este espacio, porque me quedo con una frase que dijo alguien en los primeros encuentros, esto de que nadie conoce nuestro mundo secreto. Hace un año fui diagnosticada y hay cosas que el doctor no pregunta o no nos animamos a consultar. Y después de tantos encuentros, uno en este espacio encuentra espejos en Ana, había otra que hoy dijo que era docente, que le pasa lo que me pasa y que no sabía que era parte del Parkinson. Estos encuentros me abrieron la mirada, me ayudan a seguir mirándome, porque el Parkinson me llevó a eso, a parar, a mirarme, a revalorizar el tiempo. Y en este tiempo donde me encuentro con ustedes, me permite entender, porque me pasan cosas y esto no puedo contarle a otros, porque esos otros, no, es tu cabeza, pasa por tu cabeza, la cabeza controla todo. Pero no es así, o sea, hoy acá hay espejos, ¿por qué? Porque a todos nos pasa, o nos pasó, o nos está pasando. Ayer volví a una consulta y volví otra vez con un cambio de medicación. Yo vivo en el Chaco, me fui a una consulta a Buenos Aires, porque un dicho dice acá que Dios está en todos lados, pero tiene su consultorio en Buenos Aires. Así que bueno, fue mi segunda consulta. Y no sé si lamentar o qué, pero se maneja mucho esto que la levodopa es para después. Y hoy cuando mencionaba a Betty, creo esto de la insulina, alguien me dijo una vez, la levodopa es para el Parkinson lo que la insulina es para el diabético, así que vos tenés que esperar. Bueno, ahora nuevamente con este encuentro iré a mi médico a charlar de esto, ¿no? Porque hoy por hoy no estoy tomando levodopa, estoy tomando pramipexol, venía con una meseta de síntomas y ahora como que se potenció todo, así que
Más allá de mi situación, vuelvo a agradecer por esto, ¿no? De poder compartir nuestro mundo secreto. Sí, gracias y gracias por la aportación. Y sabes, tú vives en la Dominica, República Dominicana, ¿verdad? No, bueno, en Argentina. Oh, en Argentina. Oh, no, perdón. Pensé que la que estaba en la Dominicana, sí, en Argentina, iba a ser con... Pues sí, habla con tus doctores. Eso es lo bueno de tener ese conocimiento de cuáles son nuestras opciones para poder tomar la mejor decisión para cada uno de nosotros, porque todos vivimos con síntomas diferentes y nuestras vidas son diferentes y lo que necesitamos hacer, nuestras responsabilidades, todas son únicas, pero por eso el conocimiento es importante para tomar las mejores decisiones para nosotros mismos y para nuestros seres queridos, que los podamos ayudar, también los que somos cuidadores, y entenderlos también, y entender a nosotros que no es todo sobre el paciente, que nosotros como cuidadores también necesitamos amor y cuidado y tiempo a solas, y también alimentar nuestra mente, nuestra alma, nuestra físicamente, para poder seguir adelante. Parece que Hércules tenía una pregunta. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas acá tardes. Acá ya son como las 12:48. Sí, yo, para disculparme, no pude estar en la reunión, pero estas últimas charlas que estoy escuchando, un poco que estoy agarrando la onda, como se dice, de que se empezó la reunión. Sí, efectivamente, creo que mi experiencia, el Parkinson nos hace unas personas más humanas, más solidarias, y cómo manejar mucho más nuestro temperamento, nuestra tolerancia. Y yo creo de que no lo consideramos, porque a mí, porque Dios se fue exactamente a mí, sino gracias, Señor, por darme esa oportunidad de poder servir también, apoyar a otros hermanos. Y por regular mi temperamento, probablemente a las personas que fueron o han sido muy irritables, aún sin Parkinson, se han vuelto más humanos ahora. Eso sería un poco mi comentario. Gracias. Me encanta, sí. Yo les dije al principio, oraba siempre porque era una persona muy impaciente, que me diera paciencia y me dio el Parkinson. Así es que es mejor que cuando pidan, ¿sabes?, sepan pedir, porque no, tal vez no les guste, porque yo le pedía a Dios siempre mucha paciencia y con esta lentitud, pues no me quedo más, ¿no? Así es que hay que saber pedir. Mejor ya me quedé, mira, así. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, María. Porque realmente, mira, veo y escucho los comentarios y todo el mundo nos vamos súper motivados, súper contentos, súper llenos de esperanza. Hoy ha sido un día muy, muy especial. Hemos disfrutado de ti varias sesiones y cada día es especial, pero no sé, hoy día me llegó mucho el corazón, muchísimo. Conectamos muchas cosas de todo este proceso, de todo el libro, realmente insisto, este libro, Viviendo Más Allá del Parkinson, es básico para todas las bibliotecas y todas las casas de todas las personas, tengamos o no tengamos Parkinson, porque es un aliento de esperanza para nosotros que somos familiares, para nosotros que tenemos Parkinson, para nuestras familias y para la comunidad, que sepa que Parkinson no te determina. El Parkinson no eres tú. Así que espero a todos que tengan un excelente, excelente, excelente fin de semana, que gracias. Se lleven todo ese amor que María compartió con nosotros y que ustedes compartieron. Un abrazo muy grande para todos. Los quiero. Gracias. Y gracias. Tal vez hasta junio mucho. Vuelvo a ver, porque me voy a ir a dejar a mi hija a Miami, a Florida. Así es que espero agarrar un poquito de sol y ver playa, que ya tengo años de no ver, porque eso me alienta y voy a estar pensando en ustedes
y los quiero un montón y gracias por el privilegio de estar aquí y siempre aprendo mucho y ahora me quedé con esa de la explosión y los terremotos, Adriana, me gusta mucho y la insulina, sí, porque siempre buscando formas de presentarlo para que la gente pueda tener mejor concepto, así es que me encanta todo lo que compartieron, todo lo que la amistad y quiero que esa amistad siga entre ustedes, que encuentren al menos una persona de este grupo que se conecten y así para que tengan alguien que hablen con ellos de menos una vez por semana, hola, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en tu vida? Alguien que puedan decir, oh, hoy estoy pésimo, hoy estoy bien, o esto está pasando. Porque especialmente alguien con relación a, no necesariamente alguien con el Parkinson, sino a veces queremos hablar de los hijos, o del marido, de la esposa, o del matrimonio, o de problemas de otras cosas, y tener a alguien que esté a nivel, que podamos decir, ¿qué hiciste tú cuando esto pasó en tu vida? ¿Qué me das? ¿Qué consejos? Y eso ya te saca también de tu estado de Parkinson, de que no todo es Parkinson, sino, ¿qué hiciste tú con tu mamá cuando tenía, ya estaba más de más edad, aunque no tuviera Parkinson? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías con ella cuando ya no podía, no se acordaba bien o no podía moverse? ¿Cuáles fueron tus formas? Y lo que les digo a los que tienen ya cuidando por muchos años y es difícil y les doy tanta bendición, les pido a Dios que los bendiga, porque yo cuidé a mi abuela nada más por 6 meses y de veras que es una carga enorme, enorme de estar al pendiente de alguien así 24 horas al día, 7 días a la semana y con todas las otras responsabilidades que tenemos. Y es algo que de veras puede afectar bastante. Pero lo que les digo que lo más importante es el amor, porque lo que queda, lo que perdura después de que termina, porque todo termina, todo tiene un final, no es para siempre nada, gracias a Dios, a veces gracias a Dios que no es para siempre todo, lo que perdura son los recuerdos, los recuerdos buenos, los recuerdos que hicimos con mi abuela de mi hija cuando la cuidábamos, no todo el cansancio y todo el estrés y todas las cosas, sino el tiempo que mi hija pasó con su bisabuela, el tiempo que la tuvimos, y eso quiero que se queden con ellos, porque eso es lo que perdura, el amor y las relaciones y los recuerdos, y eso es lo que quiero que lleven siempre en sí, para que puedan tener mejor. Cuando se cansen o que quieran estrangularlos o que quieran decir ya basta, recuérdense, okay, ¿por qué quiero hacer esto? Oh, porque es mi madrecita y la amo, porque es mi abuelo, porque es mi hijo, porque, okay, eso ya te ayuda a relajarte y volver a verlos de otra manera, ¿no? Porque a veces así como que ya lo quieres y yo con mi paciencia, tú sabes. Entonces, es lo que perdura, pero y después buenos momentos y gratos recuerdos, ¿ok? María. María. Sí. Oh, no. ¿Quién habla? No veo ni oigo quién es. Habló Aida y no sé quién va. Oh, Aida, ajá. Ok. Muy breve, tengo una pregunta para cualquiera de ustedes. Mi hijo me dice a veces, mamá, yo soy el que te debo de cuidar a ti. A veces me, como decimos los mexicanos, me agarra en curva y le digo, no te preocupes, habrá tiempos que me vas a cuidar. No sé qué contestar. Me deja sin palabras. ¿Alguien quiere aportar algo de eso de los cuidadores? ¿De alguien que quiera decir algo? Mi nieto de chiquito de 10 años es lo que me dice. Tita, me voy a venir a vivir contigo porque yo voy a ser el que te cuide. No lo entendí. ¿Lo entendió? No lo entendí. Ah, que mi nieto tiene 10 años. Y cuando viene es lo que me dice, mami, yo te voy a cuidar, yo me voy a venir a vivir contigo porque yo te voy a cuidar a ti, pero tienes 10 años y yo nada más le digo, sí, hijo, aquí vas a estar conmigo. ¿Qué más le digo?
Bueno, y especialmente así cuando los roles, Aida, cuando los roles están así reversos, así a veces me siento yo con mi madre, porque mi madre ya, como te digo, está empezando a tener demencia y necesita mi ayuda, y a veces yo estoy tan discapacitada y me canso con todo, con los pocos deberes que tengo, y sí, así me siento de que, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la voy a cuidar? ¿Cómo le voy a dar? Pero Dios es muy grande y nos da la fuerza y nos da, pero no concentrarnos en lo negativo otra vez, en lo futuro, sino aquí ahorita, mamá, estamos juntas, podemos platicar, podemos pasar tiempo juntas, nos ayudamos una a otra, porque ella físicamente tiene tanta fuerza y tanta energía que tiene más que yo, que a veces me dice, ¿por qué no tienes energía? Y así como que, ay, quisiera obtener un poquito de esa energía, ella tiene ya casi 80 y yo aquí apenas a los 50 y me ando muriendo. Y entonces, pero ella a veces, tú sabes, se le va la onda y entonces yo mentalmente puedo, así le digo, hacemos un buen equipo. Yo pienso y usted se mueve y usted me mueve y así entre las dos vamos a poder seguir adelante. Ella maneja y yo le digo por dónde. Porque, ¿no? Este es un gran equipo. Gracias. Y estoy viendo que Norita tiene levantadita su mano ya para. A ver, Nora. Corazón, qué bueno verte. Ay, doctora, gracias. Gusto de verla también, doctora María, porque siempre yo sé es una. Que has pasado por mucho, sí, gracias sí, por estar sí. aquí. Pero para contestar, gracias a la pregunta que hizo la compañera, comparando con lo que hice ahora que estuve en Perú con mi papá, y recordando lo que dijo también la compañera Betty una vez, que dejáramos hacer que ellos también hicieran cosas por nosotros. Y yo pienso que las cosas pequeñas hacen las cosas grandes. Cuando te dice alguien que yo debería cuidarte también, como mi papá me decía, yo debería estar cuidándote. El hecho de que me sirva una taza de café, que me sirva la sopa a mí, que me ponga a la mesa como lo hacía, ya estaba cuidando de mí. ¿Verdad? El hecho de que fuera a comprar una pastilla para el dolor de estómago, como así estuve, estaba cuidando de mí. O que fuera a comprar mi Coca-Cola, o que fuera a comprar mi helado favorito, estaba cuidando de mí. Yo creo que es, no nos damos cuenta, pero estando el cuidador con la persona que está con una condición, estamos cuidando ambos de nosotros. Simplemente hay que dejarlos sentir que ellos también están pasando el tiempo con nosotros y que los necesitamos, porque esa unión nunca va a desaparecer. Siempre va a ser mi padre, siempre voy a ser su hija, y no solamente cuidamos por cuidar, sino lo hacemos por amor, ¿no? Exacto, muy bien dicho, Nora, exacto. Muy bien dicho, gracias. Esa relación. Gracias. Ya vamos a cerrar, porque si no, no vamos a dejar de ir a la doctora Vero. Adiós. Rápido, Vero. Cuando yo fui cuidadora de mi mamá cuando tuvo cáncer, era lo que ella me decía, ¿no? Es decir, oye, tú debes de hacer tu vida, deja de quedarte aquí conmigo. Yo le dije, no, porque es algo que me da un gusto cuidarte. ¿Por qué? Porque estoy con calidad de tiempo contigo, ¿no? Entonces, yo creo que eso de que ¿qué le dices a tu hijo? Pues simplemente decirle, estoy pasando calidad de tiempo contigo. Estoy disfrutándote, hasta cuidarte lo disfruto también. ¿Por qué? Porque es algo que nos hacía sentir muy bien a nosotros. Bueno, a mí me hacía sentir muy bien y me sentía apapachada también por mi mamá porque que quería que la apapachara yo a ella. Y no estoy arrepentida de lo que yo hice cuando ella estuvo en vida. Y lo digo como cuidadora, ahora que yo estoy así, mis hijos se preocupan por mí y están cuidándome a mí. Mi hijo mayor se acaba de independizar y me dicen, es que ¿por qué se fue tu hijo? ¿Por qué te dejó así? ¿Cómo así? Yo estoy bien, mi hijo me está cuidando por teléfono, me llama por teléfono. Me está checando, me está cuidando. Entonces, yo lo dejo de volar porque eso es lo que debe de ser hacer las mamás, volar, que ellos vuelen. Entonces, y nos disfrutamos el tiempo que tenemos que disfrutarnos. Entonces, disfrútalo, dile que disfrutas hasta cuidarlo. Hasta eso es. Y la calidad de vida no es, no, la calidad de tiempo no cambia. Gracias. Gracias a todos de nuevo. Gracias, María, te esperamos. Te vamos a dar una nueva fecha. Nosotros seguimos. Y la doctora María va a regresar con nosotros en otro tema que es también bien importante como parte del libro. Y nosotros seguimos leyendo el libro y revisándolo la próxima semana.
Así que un abrazo. María, disfruta tu hija. Todo el mundo te está mandando mensajes. Gracias. Te esperamos. Sí, todos, gracias. Lo estoy viendo. Muchas gracias.